Hoy la vaca tiene un precio tan alto que casi se acerca mucho a lo que es la cuota Hilton y al del novillo, y ese es lo que yo reitero, el derrame que solicito al sector de la industria que haga sobre el sector productivo, porque tenemos las dos cosas para ir abasteciendo fundamentalmente todo el mercado asiático. Pero también hay que ser consciente, si Asia sigue despertando con mayor demanda, aunque nos juntemos Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, la demanda de Asia no la vamos a poder sostener. Así que necesitamos fundamentalmente de políticas agropecuarias para el bienestar, no solo de nuestro país, sino de todos los argentinos, para traer las divisas que el país está necesitando.